Hola, como os podéis imaginar, no soy ningún experto en la elaboración de callos. Es más, diría que no soy ningún experto en ninguna receta. Ya sabéis que me gusta pensar en las recetas más como una propuesta que como una lección. Siempre aprendo algo de los comentarios. En este caso yo creo que una de las claves de los callos es que estén bien limpios. En el mercado de Tarragona hay una parada donde aseguran que están limpísimos, pero siempre está bien pasarles un buen chorro de agua antes de empezar a cocinarlos. Lo mejor es que haya tripa de todas partes, con rejilla, parte más lisa, y como veis lo troceamos, teniendo en cuenta que luego se va a encoger algo, y lo ponemos en una olla. Lo cubrimos de agua y lo vamos a blanquear, es decir, que lo dejamos hasta que rompa el hervor y así lo limpiaremos de impurezas. Lo colamos, le pasamos un buen chorro de agua. Y lo dejamos escurrir. Mientras troceamos el morro, que igual hubiera estado bien también blanquearlo. Y lo ponemos en una olla, junto a la pata. La cabeza de ajos partida por la mitad, la cebolla entera y un par de hojas de laurel. Añadimos la tripa y lo cubrimos de nuevo de agua. Un pellizco de sal, que después podemos rectificar. Y esto lo ponemos al fuego y lo vamos a dejar unas 3 horas. Como veis, a fuego muy lento. Pasado ese tiempo vamos a hacer sitio, quitando la pata y añadimos una morcilla y un chorizo. Y esto lo vamos a dejar ahí media hora más. Si la salsa no es pesado, subís el fuego para que se reduzca. Y para acabar, picamos una guindilla y unos dientes de ajo. Y los ponemos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Añadimos un par de cucharadas de pimentón dulce. Y lo incorporamos. Lo dejamos unos 10 minutos más o hasta que la salsa reduzca. Y ya lo podemos servir. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.